circunstancia desapareció él? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue eso? Hace muchos años, ya hace 12 años, desapareció en la zona de Arauca. Cuando se fue a trabajar a una finca, lo tomaron como si fuera un subversivo. Los grupos al margen de la ley le cegaron la vida. Ha sido un largo proceso, ¿no? Pero por fin, como usted lo expresó, ¿tienen la tranquilidad de recibir los restos? Sí, señor, fue un largo proceso que mi familia ha vivido. Hoy no nos satisfacemos a plenitud, pero sí nos queda una satisfacción de haber encontrado sus restos y poderle dar cristiana sepultura y saber dónde están los restos de mi hermano, y que mi mamá y todos nosotros los hermanos hayamos despejado las dudas que teníamos, que nos ha sido muy clara de parte de la fiscalía y de ese cuerpo de investigadores, que gracias a ellos hoy tenemos los restos de mi hermano. De acuerdo, ese proceso investigativo, ¿él fue víctima de qué grupos? Según la investigación que han hecho, es de los autodefensas de Arauca, de los autodefensas. Una vez alcanzado ya este logro significativo, ¿qué espera del gobierno nacional? Bueno, en primer lugar, esperar, pues, como llaman, quizás diría yo mal llamada, la reparación de la víctima. Esto jamás se puede reparar, pero sí contribuir a esos huérfanos, a los hijos de mi hermano que quedaron, que les ayuden más que todo con sus estudios, con la orientación, con un acompañamiento psicológico profesional del Estado, que los hijos de mi hermano han sufrido un trauma y en estos momentos están en una situación muy pésima. Me gustaría que reparara y que pedirle al Estado, pues, que adelante esos diálogos de paz que hay con los grupos, no solamente con la guerrilla, sino con todos los grupos al margen de la ley, para que cese la violencia y podamos dormir tranquilos los colombianos.